Pessoal, então é o seguinte, ó, eu vou falando um pouco sobre o professor Rodrigo enquanto ele vai tentando para a gente não tardar muito, né, Patrícia? O que que tu acha? O Acho bom. professor Rodrigo, ele é um grande mastozoólogo de morcegos. Ele ano passado deu uma palestra fantástica no Congresso Brasileiro de Mastozoologia, né? E aí um colega de vocês, o Isidoro, conheceu ele e aproveitou e convidou ele para os nossos seminários, tá? Então foi. Então, o professor Rodrigo trabalha em conservação de mamíferos com ênfase em ciência aplicada e política. É professor sênior do Instituto de Ecologia da Universidade Nacional do México, a UNAM. Ele é um líder estabelecido no campo de conservação de mamíferos e foi presidente da Society for Conservation Biology entre 2013 e 2015 e co-presidente, né, co-chairman do Comitê de Animais da CITES entre 2002 e 2012. E ele é presidente também. Só um minutinho. Ele é co-presidente também do grupo de especialistas em morcegos da UCN. É conselheiro científico também da UCN e também da Convenção das Espécies Migratórias. Ele é diretor fundador da Rede Latino-Americana para a Conservação de Morcegos e criador da Global South Bats. Acho que ele vai falar um pouquinho sobre isso na palestra, que é uma rede de cientistas de morcegos na África, Ásia e América Latina. Ele já produziu mais de 60 teses e 200 publicações, e o trabalho dele já foi apresentado em vários documentários da BBC, da National Geographic e de outras redes de produções de documentários. Ele foi premiado com o Rolex Award, ele é vencedor do prêmio Whitley Gold Award, né, de 2012, e é o A sétimo. ver, Laura. Oh, A ver. bueno. Bueno, pues empecemos entonces. Sí, señor. Acabé de presentarte a los alumnos, me faltó una línea, si me permite. Adelante, gracias. Bueno, y la última información del currículum del doctor Rodrigo, entonces, que él fue premiado con el premio Rolex Award y fue el vencedor del premio también Whitley Gold Award de 2012, y es el séptimo explorador at large de la National Geographic Society. O sea, es un honor tener un conservacionista de primer nivel en nuestros seminarios y yo estoy hablando en español, no sé por qué. Doctor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, obrigada ao Isidoro por ter convidado e a Patrícia também, né? É um prazer tê-lo aqui e, por favor, fique muito à vontade. Muchísimas gracias, gracias Larisa, gracias Patricia, gracias Isidoro por esta invitación. Creo que lo que mejor se puede combinar, dado que eu no falo portugués, es que voy a presentar mis diapositivas en inglés y yo voy a hablar en español. Voy a hablar pausadamente, pero cuando se me acabe el tiempo voy a empezar a acelerar. Entonces, empecemos así. Yo les propuse esta idea de hablar un poco de los servicios ecosistémicos que recibimos de los murciélagos y que no nos damos cuenta de ello. Y la segunda parte de la charla vamos a hablar un poco sobre la supuesta falsa relación entre los murciélagos y la COVID, y vamos a dar una revisión a la evidencia que exista o no de que hay una relación entre los murciélagos y la COVID, y vamos a hablar un poco también de los propios virus a los que hoy les tememos más que a los murciélagos, que usualmente ya los murciélagos tienen una muy mala imagen y ahora son los virus los que tienen una imagen terrible. Entonces, de eso vamos a hablar en este proceso. Vamos entrando ya en materia. Hablemos de los murciélagos. Tenemos que hoy ya son más de 1.400 especies de murciélagos en todo el mundo. Es el segundo grupo más diverso de mamíferos. Pero en términos taxonómicos, en términos morfológicos y ecológicos, los murciélagos son el primero. No hay ningún otro grupo de mamíferos que tenga tal plasticidad ecológica, tal plasticidad evolutiva, que hayan dado origen a historias naturales tan distintas, tan diversas y con tanto impacto en el ecosistema. Entonces, los murciélagos, por supuesto, han sido usados como inspiración para temas de ingeniería, de medicinas nuevas, para el sonar, se han usado como indicadores del estado de un ecosistema y muchas otras cosas. Entonces, simplemente aquí vean
México tiene 140 de esas 1.400 especies. Este es un collage de solamente 12 de las 140 especies que tiene México. Y en esas 12 ustedes ya pueden ver que hay una grandísima diversidad, murciélagos con trompas, con hocicos muy largos, murciélagos con orejas gigantescas, con orejas pequeñitas, con rostros cortos, con ojos grandes, con ojos chicos, y todas las combinaciones entre esas y muchas otras características más. Cada combinación resulta en una historia natural diferente. Y simplemente viendo las características de estos murciélagos, ya nos damos una idea del tipo de biología que tiene esa especie, ¿verdad? Bueno, vamos hablando de la dieta y de la diversidad, de la diversidad de la dieta y de la abundancia de los murciélagos. 3 de cada 4 murciélagos en el mundo se alimentan de insectos y forman colonias de hasta millones de murciélagos en una sola cueva. El 12% de los murciélagos se alimenta de frutas, y son más abundantes que todas las aves frugívoras en los trópicos puestas juntas. Lo que pasa aquí es que nosotros no los detectamos, no los podemos observar, porque ellos son nocturnos, y las aves son diurnas igual que nosotros, y las aves son visuales igual que nosotros. Usan los ojos para percibir el universo, por eso observamos tantas aves. Si tuviéramos la capacidad auditiva que tienen los murciélagos, podríamos darnos cuenta de lo verdaderamente abundantes que son los murciélagos en todos los ecosistemas tropicales. Luego, el 10% de los murciélagos se alimenta de néctar y polen de las flores y conforman colonias de hasta cientos de miles de murciélagos en una sola cueva. Hay unas 3 o 4 especies que se alimentan de peces. Y esas 3 o 4 especies que alimentan de peces se conforman en colonias de hasta cientos de murciélagos. Hay algunas especies, ustedes en Brasil tienen por lo menos 4 o 5 de estas 10, 20 especies de murciélagos carnívoros que comen carne de vertebrados, comen carne de pajaritos, comen carne de ratones, comen carne de otros murciélagos y forman colonias de menos de 10 individuos. Y finalmente 3 de los más de 1.400 especies de murciélagos, solamente 3 comen sangre. Esas 3 especies están desde México hasta la Argentina. Todo su maravilloso país tiene a las 3 especies. De esas 3, 2 son muy raras y son muy difíciles de encontrar porque viven en las selvas más recónditas. Y solamente una, el murciélago vampiro común, es el que realmente causa problemas a los humanos, que realmente somos nosotros los que causamos los humanos. Entonces vamos entrando un poco más en detalle para ver cómo son estos beneficios que recibimos, y quiero convencerlos de que su vida diaria, estén ustedes en Francia, estén en Canadá, estén en Brasil, cada día de sus vidas está tocado por un beneficio de los murciélagos. Entonces, el primer ejemplo que voy a tocar es el murciélago mexicano de cola libre, Tadarida brasiliensis, que debería ser murciélago brasileño por ese nombre, ¿no? Pero curiosamente, ese Tadarida brasiliensis casi no está en Brasil, está en el sur y en el este de Brasil, en la Mata Atlántica y en el sur, nada más. Pero este murciélago tiene una distribución muy amplia desde el centro de los Estados Unidos hasta el centro de Argentina y Chile. Y este murciélago vive en zonas templadas, subtropicales, zonas secas, zonas de montaña, etcétera. Ustedes pueden ver allí, nada más que aquí la animación me falla porque no estoy proyectando, pero aquí les voy a mostrar. Estos son algunos de los insectos que consume este murciélago. Con este insecto aquí, una de las polillas que son de los enemigos más importantes que tiene la raza humana, porque esa polilla es un gran consumidor de nuestras cosechas, de muchos tipos de cosechas, y todos estos forman parte de la dieta de este animal. Esa polilla sola representa entre el 60 y 70% de la dieta de esa especie de murciélago. Hace unos años tuve la fortuna de armar un equipo de trabajo que se puso a hacer un modelo económico de cuánto vale
el servicio que nos prestan estos murciélagos para beneficio de los humanos. Algunos de los factores que tenemos que tomar en cuenta es que solamente en el noreste de México y en el centro sur de Texas existen de 20 a 30 millones de murciélagos. De 20 a 30 millones de murciélagos de esa especie nada más. México tiene 140. Estoy hablando de una. Solamente el murciélago guanero, ¿ok? Y ese murciélago tiene 20 a 30 millones de murciélagos, de individuos allá en el norte de México y sur de Texas. Casi todos son hembras reproductivas. ¿Qué quiere decir esto? Las hembras reproductivas, las hembras cuando están embarazadas o cuando están lactando, es el segmento de la población que más come. Entonces eso es muy importante para cómo se refleja su papel en los ecosistemas. Otro tema que tenemos que incorporar es que las polillas estas que acabamos de mostrar migran desde México cada primavera, cada primavera, cada primavera. En el invierno se mueren allá por el frío, pero cada primavera desde el centro y sur de México migran al norte de México y sur de los Estados Unidos. Algunos factores temporales, por ejemplo, el momento de sembrar la semilla, el momento en que llegan las lluvias, el momento de la migración. Y también factores económicos como cuánta superficie se sembró de la cosecha que queramos modelar, en este caso algodón, el tipo de cosecha, en este caso algodón, puede ser maíz, puede ser frijol, puede ser arroz, etcétera, el precio de la cosecha ese año y muchos otros factores. En esta diapositiva ustedes pueden ver imágenes de radar Doppler, que son el radar que se utiliza para documentar el clima. Como ustedes pueden ver ahí, parece que hay una tormenta, parece que hay una tormenta gigantesca, pero la tormenta realmente está causada por murciélagos que salen de sus cuevas y son tales cantidades. Ustedes observen que cada semicírculo que se está formando aquí, cada semicírculo coincide con una cueva de donde están saliendo murciélagos a tales cantidades que, claro, el radar Doppler lo interpreta como si fuera una tormenta, pero realmente son millones y millones de murciélagos. Bueno, el valor del control de las plagas por murciélagos en el caso del algodón en Texas nada más es del 30% del valor de la cosecha total. Ojo, el algodón que hoy consumimos, el algodón de sus camisas, el algodón de los jeans, etcétera, es algodón que ya se está produciendo en China. El algodón que se producía en México y en los Estados Unidos ya no se está produciendo, ya no producimos algodón aquí. Entonces, el negocio del algodón en Texas es muy chico, 2.1 millones de dólares. Pero a ese nivel, 2.1 millones de dólares, los murciélagos representan el 30% de ese valor por el daño que evitaron al comerse las plagas. Este mismo estudio lo estamos replicando hoy por hoy en China y los primeros resultados nos están demostrando que es la misma situación. Allá son campos extensísimos de muchísimos millones de dólares, de muchísimos miles de hectáreas de algodón y los murciélagos siguen representando el 30% de la cosecha gracias a que se comen las plagas del algodón. Todos ustedes han visto cuando se comen un maíz así que le abren y le pelan las hojas, van a encontrar esas larvitas. Esas son las larvas de la polilla que forma parte de la dieta de estos murciélagos. Entonces, y aquí ven a la misma larva, la misma especie, comiéndose la bellota del algodón. Aquí lo que ustedes pueden ver es un mapa de México. Cada estrella es una cueva en México que tiene por lo menos 1 millón de murciélagos en ellas. Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Y eso lo hemos demostrado y lo hemos medido de diferentes maneras, con diferentes parámetros, con diferentes métodos, y siempre caemos en la misma situación. Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos. ¿Esto por qué es así? Recuerdan que la mayoría de los murciélagos que están allá son hembras preñadas o lactando.
Esas hembras están consumiendo del orden del 60 a 70% de su propio peso cada día en insectos. Y el 60 a 70% de su peso son 10 gramos. Es decir, cada murciélago está comiéndose 10 gramos de insectos cada noche. Multiplíquenlo por 1 millón, pues son 10 toneladas de insectos cada noche, cada millón. Y el 60 a 70% de esos insectos son esas plagas del maíz, esas palomillas, esas polillas que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, cuando llegamos ya a calcular por murciélago cuánto vale un murciélago para el agricultor, eso está del orden de 50 centavos de dólar a 3 dólares cada murciélago. Eso es lo que vale para el agricultor. Bueno, seguimos. Hoy por hoy, si ustedes están utilizando cualquier prenda de algodón hoy en sus ropas, sean pijamas o no, sean camisetas o no, se vale estar en pijama, pues estamos en nuestra casa, ¿por qué no? Pero si están en pijama de algodón, ya están conectados con los murciélagos. Si hoy en la mañana se tomaron un café o un té, ya están conectados con los murciélagos. Si comieron cualquier producto de maíz, de chile, de tomate, de arroz, de trigo y de muchas otras cosechas, ya están, el primer vínculo entre ustedes y los murciélagos ya está ahí, conectado, indeleble. Primer beneficio que ya recibieron ustedes de los murciélagos. El segundo beneficio que nos dan los murciélagos es la dispersión de las semillas. Ahí ustedes pueden ver un murciélago zapotero, le decimos un zapotero en México, son murciélagos del género Artibeus, que ustedes tienen muchísimos allá en Brasil, y está llevándose la flor de la fruta de un capulín, una planta muy, muy frecuente, muy común, muy abundante en México, que nosotros la consumimos mucho porque es muy dulce, muy jugosa, muy sabrosa. Bueno, en este cada uno de ustedes va a encontrar algo que les gusta, sean las guavas o guayabas, sean los higos, sean las ciruelas, las anonas o guanábanas, el zapote, el chico zapote que le decimos en México, el zapote negro, los capulines o esta planta que se llama la hierba santa, que aquí en México la usa la gente para en esas hojas grandes envuelven tamales y los ponen a cocer y esa hoja le da un sabor deliciosísimo. Aquí cada uno de ustedes va a encontrar algo que les guste y esta es una muestra muy pequeña. Son cientos y cientos y cientos de plantas que nosotros utilizamos constantemente como alimento que tenemos gracias a que los murciélagos han estado dispersando sus semillas, ¿ok? Esa es una muestra chiquitita de plantas mexicanas, pero ustedes pueden hacer lo mismo con 20 veces más plantas que tienen ustedes en Brasil gracias a que los murciélagos han dispersado sus semillas. Ahí los pueden ver llevándose la flor de la fruta de la hierba santa, un higo y algunos solanum, algunos tomatitos silvestres que, claro, juegan un papel importantísimo en la regeneración de las selvas. Entonces, ahora vamos a entrar al otro aspecto, más allá del beneficio que nos dan por poder comernos las frutas que ellos dispersan, también nos beneficiamos de que ellos son los responsables de regenerar los bosques. La dispersión de semillas por murciélagos tienderos, los murciélagos que construyen tiendas en la vegetación, ha sido muy poco estudiada y finalmente nosotros hemos estado dedicando muchos esfuerzos a estudiar esto. Yo invito, exhorto a mis colegas de la Unicinos a que empiecen a hacer estudios allá para documentar cuál es el valor de la dispersión de semillas por murciélagos tienderos allá en Brasil, allá en el sur de Brasil. Faltan muchos estudios. Los estudios que hemos hecho nosotros son solamente en Costa Rica y en México. Falta replicar estos estudios. Entonces, miren,
Hace unos años publicamos este libro, Murciélagos neotropicales que acampan en hojas. En el continente americano son 17 especies de murciélagos que hay desde Argentina y Brasil hasta acá, que construyen 8 tipos de arquitecturas diferentes en 77 especies distintas de plantas. Y cuando ustedes ya encuentran esas tiendas, resulta que es un modelo muy bueno porque es conspicuo, es muy abundante y dura mucho y es fácil de detectar y de estudiar. Aquí ustedes ven las diferentes arquitecturas de todos los murciélagos tienderos que construyen dependiendo del tipo de hoja en la que estén construyendo. Aquí son 22 especies porque se agregan 5 especies del sureste asiático que también de manera independiente evolucionaron la capacidad de construir tiendas en la vegetación. Por lo menos la construcción de tiendas ha aparecido 2 veces en la historia de los murciélagos. Ahí ustedes pueden ver tiendas de forma de sombrilla, de bote invertido, apicales, cónicas, etcétera, ¿no? Bueno, cuando ya nos vamos al campo, eso es lo que vemos. Ustedes pueden ver esta palma que tiene esta hoja como un poco caída y aquí medio ennegrecido en la base de la hoja, porque efectivamente esa es una tienda que los murciélagos le mordieron de manera circular para que cayera la hoja así y ellos están metidos aquí. Entonces, si nos metemos por debajo de esta tienda y miramos hacia arriba, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver a los murciélagos que están guarecidos en su refugio que ellos construyeron. Y luego, si vemos hacia abajo, esto es lo que vamos a encontrar. Un montón de semillas que están esperando las condiciones adecuadas para poder germinar, como se puede ver acá. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer el estudio entonces. Pusimos una serie de trampas de semillas. Aquí ven trampas de semillas abajo de las tiendas. Y por cada una de esas trampas abajo de una tienda, ponemos 4 trampas de semillas, pero fuera, lejos de las tiendas, que es nuestro control para ver cómo es la dispersión de semillas abajo de las tiendas y 4 veces más fuera de las tiendas, ¿ok? Bueno, aquí lo que van a ver es el único video que existe hasta la fecha y ese es un video de Bernal Rodríguez, alumno mío. Él lo hizo cuando estaba haciendo su tesis doctoral bajo mi dirección, de una hembra de murciélago tiendero construyendo su tienda. Ahí ustedes pueden ver cómo está masticando la lámina de la tienda para debilitarla y que se caiga. Ahora la hembra va a jalar la hoja y va a hacer hoyos de aterrizaje, porque esas tiendas, esas hojas son muy lisas, pero vean cómo hace hoyos de aterrizaje y jala la hoja para que se venza y pueda servir como una tienda propiamente. Al pobre de Bernal le costó muchísimo tiempo y le agradezco mucho que me haya permitido utilizar su video, pero pues ahí lo pueden ver ustedes, ese es el proceso, ya de ahora en adelante ya saben qué buscar. Pónganse a buscar en Brasil y busquen a ver si pueden filmar a un murciélago efectivamente construyendo su tienda. Bueno, los resultados de nuestro estudio, este estudio lo realizamos en el sur de México, en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la Selva Lacandona, el estado de Chiapas, pegado a Guatemala. Encontramos 10 tiendas con semillas, encontramos cientos de tiendas, pero no todas tenían semillas, solamente 10 tenían semillas en Montes Azules y en Yaxchilán, otra localidad de la Selva Lacandona, encontramos 11 tiendas con semillas. De allí, ustedes pueden ver el número de semillas bajo las tiendas, el número de semillas bajo árboles particulares y el número de semillas en zonas control. Recuerden que hay 4 trampas de semilla por cada una, 4 trampas de semilla afuera por cada una trampa que está abajo de una tienda de murciélagos. Es decir, 4 veces el muestreo, ¿ok? Y aún siendo 4 veces el muestreo, vean el número.
En Montes Azules tuvimos casi 1,000 semillas bajo las tiendas y 0 semillas en los controles. Y en Yaxchilán tuvimos casi 1,500 semillas bajo las tiendas y una fracción muy menor que equivale a 4 veces el muestreo que resultó en esas 1,500 en los controles. El resultado final es que tenemos un total de 54 especies de semillas dispersadas bajo las tiendas y que básicamente los controles es muy baja la dispersión de semillas allí, ¿no? Bueno, esto lo vamos a convertir en otro modelo para ver cuál es el servicio que nos están dando estos murciélagos. La densidad de tiendas de alimentación en Montes Azules fue de media tienda por hectárea, ¿ok? La densidad de tiendas en Yaxchilán fue de una tienda y media por hectárea, ¿ok? Y luego, el número de semillas dispersadas por metro cuadrado por día en Montes Azules fue de casi media semilla por metro cuadrado por día, mientras que en Yaxchilán fue un poco más de una tercera parte de una semilla por metro cuadrado por día. Ahora les llamo la atención a estos recuadros amarillos que pueden ver aquí, que ilustran los valores más conservadores, los valores más bajos de este análisis. Vamos a usar esos valores más bajos para calcular el mínimo de la dispersión de semillas por estos murciélagos. Está muy subestimado porque estamos usando los valores más bajos, ¿ok? Bueno, entonces ya nos vamos a hacer el modelo. Vamos a usar el valor bajo de densidad de media tienda por hectárea y si eso lo proyectamos a unas 234 mil hectáreas que tiene esta reserva de Montes Azules en la Selva Lacandona, estamos hablando de 128 mil tiendas que están allí dispersando semillas, 128 mil puntos donde los murciélagos están regando semillas. Cada día, en esas 128 mil tiendas se riegan un total de más o menos 50 mil semillas cada día. El resultado final, si lo llevamos a toda el área cubierta por selva de esa reserva, es que los murciélagos están regando del orden de 18 de semillas cada año. Comparen eso con los esfuerzos tan patéticos que hace el gobierno mexicano de que se va el presidente con los soldados a sembrar arbolitos, estaba yo viendo las noticias la semana pasada, sembraron 10 mil arbolitos y se ponen a aplaudirse y salen en los periódicos y el presidente ahí con sus manitas sucias porque llegó a sembrar el arbolito y esos arbolitos ya están muertos. Una semana, dos semanas, un mes después ya están muertos y se siembran a un costo verdaderamente exorbitante, llevar a los soldados para allá, llevar al presidente para allá, etcétera. Pues imagínense cuánto dinero no se gasta, mientras que lo único que necesitamos hacer es dejar a los murciélagos en paz y ellos van a estar regando 17, 18 millones de semillas en todas esas zonas. Claro, muchas de esas semillas no van a germinar, pero es seguro, y eso es lo que estamos, las siguientes etapas del estudio que ahorita está en curso, es que esas semillas van a generar la recuperación del bosque. Eso es lo que estamos midiendo ahorita, ¿ok? Bueno, vamos al tercer beneficio, la polinización. Aquí ya no me salió el chiste porque resulta que atrás de esto hay un colibrí. Espérenme. Atrás de esto hay un colibrí. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué hace este señor que dijo que iba a hablar de murciélagos hablando de colibríes? Bueno, esto es para que ustedes vean que los murciélagos hacen exactamente lo mismo que los colibríes, pero en la noche. Es exactamente lo mismo, pero lo hacen en la noche. Entonces, vamos a entrar a ver cuál es el papel de los murciélagos como polinizadores. Hay muchas especies de plantas ecológica y económicamente importantes que dependen de los murciélagos para su polinización. Los cactos columnares que ustedes tienen en la Caatinga, en el Cerrado, etcétera,
Tuve la fortuna de participar en el comité de algunos estudiantes de la Universidad de Río Grande do Norte, donde estuvimos estudiando precisamente el papel de los murciélagos como polinizadores de los cactos columnares que ustedes tienen, y efectivamente son los polinizadores más importantes de los cactos que ustedes tienen allá. Ahora, los invito a pensar en las películas western de los Estados Unidos, de los cowboys, etcétera, donde siempre sacan esos cactos columnares gigantescos, enormes, que México tiene en su desierto del norte. Esos cactos también dependen de los murciélagos para su polinización. Uno de los árboles más majestuosos del mundo, que ustedes tienen muy bien representado en Brasil, la ceiba, depende de los murciélagos para su polinización. Los agaves, el durian en el sureste asiático, el calabash y muchas otras dependen de los murciélagos para ser polinizados. Bueno, ahí ustedes pueden ver algunas especies de agaves. Allá en Brasil me ha tocado ver algunos agaves. Casi todos los agaves en Brasil son introducidos. Creo que tienen ustedes una o dos especies nativas, pero los demás son introducidos. Son plantas muy útiles para el ser humano y son plantas muy importantes para retener suelo, y también son plantas ornamentales importantes. Por eso se han dispersado por todo el mundo. Pero ¿qué creen? Los agaves son polinizados por murciélagos también. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Son alrededor de 200 especies de agaves. México tiene más de 180 especies de agaves, muchos de ellos endémicos. Son dominantes en zonas desérticas, en zonas templadas, en zonas montañosas, y todos son polinizados por murciélagos. Veamos un poco la historia natural de los murciélagos, de los agaves, perdón. Los agaves empiezan a acumular azúcar y acumular azúcar y acumular azúcar, y eventualmente, cuando llegan a la mayoría de edad, llegan a la edad adulta, entonces invierten todo ese azúcar que han acumulado durante muchos años, dependiendo de la especie, desde 4 o 5 años hasta más de 30 años, en un solo evento reproductivo sexual. Ustedes imagínense que van a tener sexo una sola vez en su vida, y esa vez van a invertir toda la energía que han acumulado durante toda su vida. Esa es la estrategia de los agaves, porque una vez que ya florecieron, ya produjeron sus semillas, se murieron. Son lo que los botánicos llaman especies semélparas. Mueren después de su primera reproducción sexual. Y claro, cuando aparece la reproducción sexual, ustedes vean esto. Del lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver el órgano reproductivo de los agaves y la parte asexual de los agaves. Básicamente lo que están viendo allí son penes gigantescos de los agaves, y ese es el papel que juegan. Van para que se reproduzcan los agaves, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante todo esto que les estoy contando de los agaves? Pues, queridos amigos, por el tequila. ¿Qué más? ¿Qué más les puede decir un mexicano al que le gusta mucho beber su tequila, su mezcal, etcétera? Que es una de las cosas más importantes del mundo para mí y para todos los mexicanos. Espero que tengan la oportunidad de beberse un buen tequila allá en Brasil esta noche o el fin de semana, y que su primer trago de tequila sea a la salud de los murciélagos, agradeciéndoles el papel que han jugado por polinizar estas plantas, ¿ok? Pero resulta que el tequila, fíjense nada más, estas son estadísticas de hace unos años. Nada más en ese año se cosecharon alrededor de 1,000 millones de toneladas de cabezas de agave. 1,000 millones de toneladas son 1 billion. Conste que un billón de toneladas son 1 millón de millones en español. Entonces, 1 billion en inglés son 1,000 millones de toneladas. 1,000 millones de toneladas de agaves, de las que se produjeron casi 300 millones de litros de tequila. La economía de más de 50,000 familias mexicanas está vinculada a esta actividad productiva. Y las ventas del tequila representaron alrededor de 2,000 millones de dólares
para la economía mexicana. 2,000 millones de dólares, imagínense, ¿no? Lo malo aquí es que los productores de tequila han siempre utilizado los clones de las plantas madre para replantar sus campos. No permiten que un solo agave florezca. Recuerden que cuando el agave va a florecer, es el momento en el que tienen más cantidad de azúcar en su planta. Y ese es el momento que les interesa a los productores de tequila para cosecharlas y convertir todo ese azúcar en tequila. Entonces no permiten que una sola planta florezca. Y lo que hacen es utilizar a los hijuelos, estas plantitas que crecen en la base de la planta madre, para replantar los campos. Cada vez que hacen eso, están perdiendo diversidad genética. En el caso del agave tequilana que se usa para el tequila, es cada 6, 8 años. Cada 6, 8 años hay un cuello de botella genético. Y a los 6, 8 años, otro cuello de botella genético. Con el resultado de que hoy por hoy, 270 millones de plantas de agave tequilana vienen de un puñado, poquísimas plantas, que son las originarias de donde salieron los hijuelos que se han ido depurando generación tras generación. Esa es la condición ideal para causar un desastre en la industria del tequila, porque, y esto yo se los dije muchas veces desde los años 90, es cuestión de que ellos tienen que empezar a invertir en sus aliados, los murciélagos, para asegurar la diversidad genética y tener la certeza de que entonces las plantas de agave van a poder resistir los ataques de plagas nuevas, de cambios de clima, cambios en el suelo, de enfermedades, etcétera. Pero si no tienen esa plasticidad genética, entonces van a ser muy vulnerables a esto. No me hicieron caso en los 90s, en el año 2006 o 2007 les dije cuidado, porque simplemente se trata de que venga una enfermedad y le pegue a una planta y todas sus plantas van a estar enfermas, porque todas sus plantas son iguales, genéticamente son idénticas. Igual no me hicieron caso. En 2011 finalmente pegó la enfermedad. Y cuando pegó la enfermedad, entonces les entró el nervio, el pánico, y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo era? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hace unos años, en 2014, yo entré en contacto con la gente del Tequila Interchange Project, que es un grupo de bartenders, restauranteros, productores de tequila, de mezcal, y de distribuidores de tequila y de mezcal, que están comprometidos con el futuro de la industria, y que me dijeron, a ver, nosotros sí queremos entender cómo podemos ayudar a esto de los murciélagos. Y entonces les conté que si ellos permiten que el 5% de los agaves florezcan, eso va a permitir que 100 murciélagos por hectárea se beneficien, se alimenten, y eso va a permitir entonces que esos murciélagos intercambien material genético con otras plantas de agave tequilana, recuperando algo de la poca diversidad genética que hay ahí. El restante 95% lo van a utilizar para producir tequila sin problemas. Y entonces, ese tequila que sale de esos campos va a llevar esta etiqueta que ustedes ven aquí, que se las da la UNAM, mi universidad, y el Tequila Interchange Project, y que aquí la pueden ver porque en 2016 ya lanzamos el programa a la realidad, con unas 300,000 botellas de tequila amigable con los murciélagos. Ojo que esas 300,000 botellas representan alrededor del 0.001% del tequila que se produce en el mundo. Es poquísimo, es muy, muy poquito. Pero va creciendo esto. Esto, cada vez más empresas se están metiendo a este programa. Ahí ven ustedes algunas de las marcas. Ojalá y las puedan encontrar en Brasil. No tengo la certeza de que estén en Brasil. Yo sé que Tequila 8 y Tequila 7 Leguas están en Europa, están en los Estados Unidos, están en Canadá y, por supuesto, en México, pero no las he visto en otros países. Bueno, esto que están viendo aquí no
es verdaderamente histórico. Hace 150 años que esto no sucedía en los campos de tequila. Ahí ustedes están viendo a Salvador Rosales, el dueño de Tequila Cascagüín, que está viendo las primeras inflorescencias de agave tequilana en sus campos. Esta es una de las marcas Bud Friendly. Y entonces, cuando ya esto sucede, llegan las cuadrillas a colectar, a cosechar las cabezas de los agaves que pueden ver ahí en el piso. Cosechan las cabezas de los agaves y permiten que las inflorescencias sigan su desarrollo hasta que un mes después ya abrieron sus flores, abrieron sus brazos, están dispuestas las flores y están llegando los murciélagos. Ese es el momento en que llegamos, mi equipo y yo, a poner redes y observar si efectivamente los murciélagos están llegando allí o no están llegando allí. Y claro, en la noche, claro que están llegando los murciélagos, allí pueden ver uno, y luego claro que siguen llegando, y claro que siguen llegando. Esta historia de conservación, pues es una historia muy bonita, que los medios tomaron hace unos años, nos dieron la portada de National Geographic, porque efectivamente, esta es una historia de amor entre los murciélagos y los agaves, y el resultado es el tequila. Digo, qué mejor que a partir de esa historia de amor tengamos un producto como el tequila, ¿no? Bueno, pues con eso continuamos a la siguiente etapa de la charla, donde vamos a hablar de los virus. Cuando ustedes oyen la palabra virus, automáticamente ya se espantaron. ¡Ay, no, no, no! Hay un virus. Niño, lávate las manos porque tienes virus en las manos. ¡Ay, esa manzana que se cayó en el piso ya está llena de virus porque se cayó! Ese es el nombre que tristemente tienen todos los virus en el mundo. Y ojo, porque es completamente injusto. Los virus son injustamente maltratados, peor que los murciélagos. Los murciélagos tienen mal nombre y es muy injusto el mal nombre. Pero los virus están mucho peor, porque hacen muchas más cosas por nosotros, muchos beneficios recibimos de los virus y no nos damos cuenta y nosotros estamos constantemente queriendo eliminarlos y matarlos y destruirlos. Quiero decirles que el más del 90% de los virus son lo que se llama fagos, bacteriófagos, se alimentan de bacterias, matan entre el 4 y el 50% de las bacterias que se producen cada día. Imagínense nada más lo que es eso. Una muestra fecal de 500 gramos de un ser humano sano, no enfermo, un ser humano sano, una muestra de 500 gramos tenía más de 1,200 genotipos virales en un ser humano sano. Los virus son tan viejos como la vida misma. Se remonta su origen a las primeras células, pues imagínense, tenemos miles de millones de años de historia con los virus. Entonces, estarán de acuerdo conmigo que es imposible pensar en un mundo libre de virus, ¿no? Vamos a seguir con estos ejemplos. Están en todos lados los virus, son súper abundantes y muy, muy diversos. En un mililitro de agua de mar se pueden encontrar 10 millones de partículas virales. 10 millones de partículas virales. ¿Quién no se ha metido al mar y se ha tragado un trago de agua de mar? Y no por eso están enfermos o se enfermaron o el virus los afectó. 10 millones de partículas virales en un mililitro. Y en un trago nosotros nos tragamos 2 o 3 o 4 mililitros. No hay por qué preocuparse. Un kilogramo de sedimento marino tiene 1,000,000 de partículas virales diferentes. Imagínense, de secuencias virales diferentes, 1,000,000. Hoy conocemos menos de 5,000 virus con género y especie. ¿Ok? Es una nada. Se estima que existen 10 a la 31 virus en el mundo. Aquí les voy a pedir a los colegas y a los estudiantes que hagan las cuentas para que en el momento de las preguntas me reporten
¿cómo se llama ese número? Yo no tengo ni siquiera idea de cómo visualizar 10 a la 31. Es un 1 seguido de 31 ceros. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un quintillón, un nonillón, un decillón? ¿Cómo se llama? No sé, a ver si alguien de la audiencia me ayuda para llegar a saber cuánto es. Bueno, con decirles que ni siquiera sabemos qué tenemos en nuestros ombligos. En nuestros ombligos. Este estudio me encanta. La Universidad de California hizo este estudio donde mandaron 60 hisopos de algodón a 60 personas diferentes en los Estados Unidos, todos perfectamente sanos, con las instrucciones. Mire, tome el hisopo de algodón, métaselo en el ombligo y dele vueltas, dele vueltas, dele vueltas. Y luego el hisopo de algodón con la cosa del ombligo las mete en un tubo de vidrio, sella el tubo de vidrio y manda de regreso. Y nosotros vamos a analizar qué microorganismos tiene usted en el ombligo. Vean la cantidad. En 60 ombligos encontraron más de 2,300 filotipos de bacterias. Ojo que un filotipo representa mucho más que una especie de bacteria. Y en promedio encontraron que cada ombligo tenía 67 filotipos de bacterias en el ombligo. Esto no es, por favor, no se vayan con la idea de que mañana cuando se estén bañando, se van a meter el jabón y se van a limpiar perfectamente el ombligo. No, ese es el hábitat normal, natural de las bacterias en el ombligo y no nos causan ningún daño. Son parte del microbioma que coexiste con nosotros. Son parte de nosotros. De lo que dependemos es del balance entre los microorganismos que tenemos en el cuerpo. No se vayan a limpiar el ombligo porque pueden quitar ese balance y entonces sí causarse una infección. Déjenlos allí tranquilos, ¿ok? Bueno, vamos a entrar al tema de coronavirus. Hoy sabemos que la COVID, la enfermedad de la COVID, es causada por un coronavirus que es llamado el SARS-CoV-2. Por favor, tomen en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus humano. Es un virus humano que no hay ningún animal, incluidos los murciélagos, que nos puedan infectar con este virus. Vamos a entrar a este tema de que, espérenme tantito, los coronavirus son una familia de virus que hoy representa un poco más de 300 especies, pero que se espera que incluya más de 5,000 coronavirus diferentes. Apenas estamos rascando la superficie. Pero de esos más de 300 que se conocen hoy, solamente 7 nos pueden causar algún malestar a los seres humanos. De esos 7, 4 nos causan el resfrío normal. Un resfrío normal puede ser causado por un coronavirus. Y solamente 3 nos pueden causar daños verdaderamente severos a nuestra salud. El SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Ahora, cuando apareció el SARS-CoV con su enfermedad asociada que se llama el síndrome agudo respiratorio del sureste asiático, hubo un grupo de expertos que yo los he atacado públicamente y aquí los voy a atacar otra vez, que dijeron que eran los murciélagos los que habían sido el origen de ese virus SARS-CoV. Completamente falso, nunca lo pudieron demostrar. No es cierto que los murciélagos nos dieron el SARS. Luego, unos años después, en 2012, apareció el MERS, el síndrome agudo respiratorio de Medio Oriente. Apareció en Arabia Saudita. Y este mismo grupo de investigadores dijeron que los murciélagos nos los dieron, que son los murciélagos los que nos trajeron esto. Completamente falso. Y otro grupo de investigadores, totalmente independiente de ese grupo, demostró que realmente los que están infectando a los seres humanos son los camellos, no los murciélagos. Cuando aparece el SARS-CoV-2, ¿qué creen que hizo el mismo grupo de académicos?
Echarles la culpa a los murciélagos, otra vez, y decir que el SARS-CoV-2 viene de los murciélagos. Y es completamente falso, y a las pruebas me remito y vamos a entrar a la realidad. Otra cosa que han estado diciendo ese mismo grupo de académicos es que los murciélagos tienen más virus zoonóticos que cualquier otro grupo de vertebrados. Finalmente, este año, Moyense y Stryker, este año hace un par de meses, publicaron este artículo donde demuestran que eso es completamente falso. Si tomamos el número crudo de virus zoonóticos que podrían brincar a los seres humanos, el primer grupo con más virus zoonóticos que nos pueden afectar son los roedores. Luego vienen los cetartiodáctilos, es decir, los venaditos y los antílopes y los ciervos y los cerdos, etc. Luego vienen los primates y hasta la cuarta posición están los murciélagos, ¿ok? Entonces, eso de que los murciélagos tienen más virus zoonóticos que otros animales, completa, total y absolutamente falso. Luego, si lo tomamos por el lado del número de virus zoonóticos por especie que tenga ese grupo, ni aún así. En ese caso, con el factor de corrección por especie, el grupo número uno con más especies de virus zoonóticos por unidad de especies que tenga el grupo corresponde a los paseriformes, a los pajaritos que están brincando allá afuera en su jardín ahorita en este momento. ¿Y eso qué está diciendo? ¿Que van ustedes a salir con una resortera y a pegarles de pedradas a los pajaritos? Claro que no, por supuesto que no. Y de la misma manera, el siguiente grupo son los primates y luego los roedores y luego los murciélagos. Entonces, una vez más, los murciélagos no tienen más virus zoonóticos que otros grupos. Luego, efectivamente hay muchos coronavirus que han evolucionado dentro de murciélagos, pero no hay ninguna conexión demostrada entre murciélagos y el SARS-CoV-2. Hoy por hoy, más de 50 millones de personas están infectadas, han sido infectadas por este virus. Todas por otra persona, no por un murciélago. Y ojo, una vez más, con este grupo, que aquí les voy a decir el nombre, se llaman EcoHealth Alliance. Están basados en Nueva York y yo fui amigo de ellos hasta que descubrí su modus operandi, que es básicamente espantar a los gobiernos del mundo, espantar a las Naciones Unidas, espantarlos diciendo que los murciélagos son grandes receptores de reservorios de virus y de enfermedades y que por lo tanto hay que destruirlos y hay que estudiarlos y quién sabe qué. Es completamente falso. Esta gente de EcoHealth Alliance hace 2 meses salió a los medios más importantes de los Estados Unidos, National Public Radio, etcétera, a decir que si un murciélago pasaba junto a ti, estabas expuesto al virus. Completamente falso. Que si tenían murciélagos viviendo en tu casa, estabas expuesto al virus. Completamente falso. Y que si entrabas a una cueva, estabas expuesto al virus. Completamente falso. Y así se lo hice saber al presidente de EcoHealth Alliance hace una semana que estuvimos en una plenaria, él y no se atrevió a llevarme la contraria ni a debatir por qué él dice esas cosas. ¿Por qué? Porque ya encontró la manera de hacer dinero, espantando a la gente diciendo que los murciélagos traen enfermedades, le caen toneladas de dinero. Por favor, no caigan en esa trampa. Bueno, luego, también salió que hay un virus muy parecido al SARS-CoV-2, un virus que comparte el 96% de su genoma con el SARS-CoV-2. Y entonces este mismo grupo dijo, pues entonces este viene de ese virus. Eso es tanto como decir que como nosotros los humanos compartimos el 99% de nuestra genética con un chimpancé, entonces los chimpancés vienen de nosotros o nosotros venimos de los chimpancés. Completamente falso. Ahí lo que sucede es que los chimpancés y nosotros venimos de un ancestro común hace 5 millones de años y de ahí surgen las líneas que van a dar origen a los gorilas, a los orangutanes, a los chimpancés y a los seres humanos y a otros. Eso sí, en el caso de los virus,
el virus este de los murciélagos y el SARS-CoV-2 que causa la COVID comparten un ancestro común. ¿Cuál es ese ancestro común? No sabemos. Pero de allí surgieron las líneas que dieron origen al SARS-CoV-2, al virus de los murciélagos, al virus de los pangolines, al virus de las civetas y de muchos otros animales. Entonces, por favor, nada que ver, ¿ok? Aún más, si hubiera algún científico loco por ahí que quisiera tomar el virus de esos murciélagos y ponerlo en un cuerpo humano, ese virus no nos podría infectar. No puede infectarnos. Los coronavirus se llaman así por esta coronita que tienen alrededor, que son las proteínas S. Esa proteína S es la que se inserta en el receptor ACE2 de la membrana celular del animal al que el virus va a infectar. Y si no puede penetrar correctamente en el receptor ACE2, no puede infectar a la célula. Es como una llave entrando en una cerradura. La llave incorrecta no entra en esa cerradura. Pues, ¿qué creen? El virus de los murciélagos tiene la llave incorrecta. No puede entrar en la cerradura de las células humanas. No nos puede infectar. Entonces, quítense de la cabeza que son los murciélagos los que nos dieron el COVID, porque eso es completa, total y absolutamente falso. Bueno, los dejo con tres lecciones para el futuro. La primera línea de defensa contra la próxima pandemia es la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Ahorita vamos a entrar en detalle en cada una de estas tres. La segunda es regular y reducir el consumo ilegal y no sustentable de carne de monte. Y el tercero es reducir nuestra propia tasa de consumo de carne, de pollo, de cerdo, de res, etcétera, e involucrarnos en la forma como se están produciendo esos animales. Vamos a la primera. La primera línea de defensa es la conservación de los ecosistemas. En ecología existe un proceso que se llama el efecto de dilución. Ese efecto de dilución nos dice que en un bosque prístino intacto, como en el Amazonas, por ejemplo, están todas las plantas y todos los animales que deben estar y sus patógenos, pero están diluidos, están en densidades bajas. Y por lo tanto, los patógenos no pueden causar brotes muy grandes. Pero cuando llegan los seres humanos y empezamos a cazar, empezamos a llevarnos árboles grandes, empezamos a convertir los ecosistemas en zonas agrícolas o zonas ganaderas, estamos simplificando el ecosistema, lo que quiere decir que estamos haciéndoles las cosas fáciles a los patógenos y a los animales generalistas oportunistas que se vuelven súper abundantes cuando ya no tienen a sus depredadores y a sus competidores. Y entonces sus patógenos encuentran las condiciones ideales para crear un brote de una enfermedad. Ese es el momento en que existe la posibilidad de que ese brote brinque a otras especies, ¿ok? Bueno, entonces el efecto de dilución se ha demostrado con muchísimas enfermedades en todo el mundo. Más del 80% de las enfermedades del mundo responden al efecto de dilución y por lo tanto la primera línea de defensa contra la siguiente pandemia es la conservación de los ecosistemas. Segundo, el consumo de carne de monte. Ustedes en Brasil, nosotros en México, la gente en África, en Asia, tenemos mucho consumo de carne de monte. Más de 1,000 millones de personas en todo el mundo dependen de la carne de monte para su ingestión de proteínas. O sea que la carne de monte está aquí para quedarse. Nosotros empezamos a consumir carne de monte cuando empezamos a ser los primeros protohumanos hace 5 millones de años o más. Y hemos seguido consumiendo carne de monte. No podemos eliminarla. Lo que sí podemos y debemos hacer los biólogos es hacerla sustentable, hacerla sana, hacerla segura y asegurar que se respeten los derechos de los animales y darles una muerte digna. El tener cajas y cajas y cajas de animales de diferentes especies orinando, defecando unas encima de otras es el proceso ideal para que esos patógenos cambien de especie. Esa es una de las hipótesis que se ha dado para el origen de esta pandemia que tenemos encima de nosotros el día de hoy. Finalmente, tenemos que reducir nuestro consumo de animales, incluidos los animales domésticos. Ustedes vean
ese gallinero. Ese gallinero son las condiciones ideales para que salga una epidemia de allí. ¿Se acuerdan de las influencias aviares que han infectado al mundo en 96, en 2007, 2012, 2017 y vienen más? Pues salen de allí. Y eso es porque nosotros, los que vivimos en las ciudades, para nosotros es muy fácil ir al supermercado, comprar la charolita de blanca de poliuretano que tiene el pollo allí y encima está el plástico con el precio y ya me llevo mi pollo. Nunca nos ponemos a pensar cómo fue producido ese pollo, de dónde viene, cómo vivió su vida. Y son esas condiciones son ideales para que esas enfermedades brinquen allí. Es el momento de involucrarnos en cómo se están produciendo. Entonces, vamos a dejar a los murciélagos en paz, por favor. Compartan la información que han recibido el día de hoy. Basemos nuestras acciones en hechos. La pandemia es resultado de una combinación de degradación de ecosistemas, consumo ilegal y no sustentable de carne de monte, prácticas terribles de producción de animales domésticos. Hoy por hoy, para buscar al culpable es muy fácil hacerlo. Encontremos al culpable. ¿Quieren encontrar al culpable? Muy fácil. Váyanse al siguiente espejo que vean y en el espejo van a ver al culpable. Cada uno de ustedes y yo y todos los humanos en el mundo somos los culpables de esta pandemia. No los pangolines, no los murciélagos, no las civetas. Somos nosotros los culpables. Y por lo tanto, nosotros tenemos algo que hacer. Todos nosotros tenemos algo que hacer. Para pensar qué podemos hacer, los dejo con estas acciones individuales. Yo estoy absolutamente convencido de que hoy ya pasamos lo peor de la pandemia. Ya los médicos saben cómo tratarla, ya existen medicinas para tratarla, la tasa de mortalidad sigue bajando, aunque el número de casos sigue subiendo, la gravedad de los casos sigue bajando y además ya vieron las noticias que ya viene la vacuna. Entonces ya lo peor pasó. Lo que tenemos que hacer ahora es evitar los efectos de la siguiente pandemia, porque de que vienen más pandemias. Y entonces ya representa una responsabilidad propia de cada uno de nosotros el involucrarnos en reducir esas probabilidades. Primero, reduzcan su consumo de carne. Si se pueden hacer vegetarianos, aún mejor. Segundo, infórmense de dónde vienen sus alimentos. Desde las manzanas hasta el pollo, desde los chiles hasta el pescado, infórmense, vean cómo se están produciendo, vean de dónde vienen. Si las manzanas que yo estoy consumiendo en México vienen de Chile o vienen del estado de Washington en los Estados Unidos, no las voy a consumir por el impacto que tiene en el medio ambiente el traer las manzanas desde allá. Yo voy a consumir manzanas producidas aquí, que hay muchas. Claro, no voy a tener manzanas todo el año, pero caray, un poquito de flexibilidad nos va a llevar a una mejor manera de vivir la vida. Involúcrense en cómo se está produciendo la comida de manera sustentable. Y ni modo, vamos a tener que pagar un poco más por pollos que han sido libres, que han vivido su vida libre, y asegurar que los animales domésticos vivan su vida respetando sus derechos, porque en su salud va nuestra salud. Hay que empoderar a las agencias de medio ambiente. Hoy por hoy en México, pero estoy seguro que también en Brasil, la Secretaría de Medio Ambiente es la secretaría más débil del gobierno federal. Hay que empoderar a esas secretarías y asegurar que se sienten a la mesa con los jugadores grandes y que tomen decisiones en conjunto. Y no nos limitemos a documentar la desgracia. No saben cuántas veces en Facebook, o en Instagram o en Twitter me manda gente. Mire, doctora, ya están quemando una cueva. Mire, ya están matando murciélagos. Mire, ya. No. Yo no puedo hacer eso. Ustedes, si están viendo lo que está pasando, tienen que involucrarse y resolver el problema. Porque, ojo, si no son parte de la solución, son parte del problema. Y de aquí en adelante, tienen que convertirse en parte de la solución. Todos ustedes y nosotros y todos, ¿ok? No nos podemos quedar detenidos sin hacer absolutamente nada.
Quiero terminar agradeciendo a todo mi equipo, el equipo que yo tengo, mis alumnos, mis colegas, mis amigos. Son verdaderamente una fuente de inspiración impresionante y todo lo que hago yo, siempre lo hago gracias a que ellos me están impulsando, me están inspirando y me están ayudando a aprender cada vez más. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora voy a ver cómo dejo de compartir. Listo, creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, señor. Ok, muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Fue excelente. Qué bueno que les gustó, qué bueno. Fue fantástica la charla y sobre los servicios ecosistémicos y por el ejemplo de trabajar en cooperación con actividad privada, ¿no? Con las empresas tequileras, lo que es una idea muy buena de conservación y es una inspiración para nosotros acá en Brasil que tenemos tantos ejemplos. Bueno, te comento, hay varias preguntas y hubo una, como dicen, una emoción cuando saltaste con el tema de la tequila. Pero la primera pregunta, pessoal, voy a hacer español para él entender, ¿tá? Y después yo traduzo caso sea necesario. La primera pregunta fue hecha por, a ver, por Renato, si no me equivoco, ¿no? A ver, un minutito. Donde preguntaba dónde se puede ubicar más informaciones, localizar más informaciones sobre el trabajo con las tequilas, con las tequileras, etc. Si puedes poner en el chat alguna claro. página web o a nosotros enviarnos, podemos a poner. Aquí se las pongo. Ah, fantástico. Y ahí van a encontrar todas las marcas y todos los programas que tenemos. Es tequila y es mezcal. Y si les gusta el tequila, por favor, prueben el mezcal, porque el mezcal es mucho mejor que el tequila. De hecho, el tequila es un mezcal, pero ya está tan industrializado que son pocos los tequilas buenos, pocos. Sí, justamente me preguntó mi esposo, que también es investigador de la universidad, preguntaba cuáles son las marcas amigables de tequila, que quieren beber en pro de la conservación. ¡Excelente! Ahí las pueden encontrar en ese sitio web. Fantástico. Y la pregunta de Marcos es que, ¿cómo son los hechos, cómo fueron hechos los cálculos de valoración de la contribución de los murciélagos insectívoros? ¿Cómo fue hecho el cálculo? Lo que hicimos fue, sobre la base de la dieta de los murciélagos, cuántas polillas de esa especie consumieron y esa polilla cuántas larvas hubiera dejado para consumir el maíz, tanto las hojas como la mazorca que le decimos aquí, no sé cuál es la palabra ya, ¿no? Y entonces sí, calcular el daño a la cosecha de lo que hubiera sucedido si los murciélagos no se estuvieran alimentando de esas polillas. Ahora, ojo. Faltan varios elementos por involucrar, al incorporar al modelo. Por ejemplo, cuando el agricultor aplica un plaguicida, uh-huh, ese agricultor está siendo expuesto a cancerígenos y genera casos de cáncer muy importantes. Esos no los tomamos en cuenta. Otro elemento que sí tomamos en cuenta y que lo demostramos y está en nuestras publicaciones, las pueden ver allí en mi página web del Instituto de Ecología, es que también otro elemento que se ahorran los agricultores es que cuando hay murciélagos, en el ciclo de crecimiento del maíz, ellos usualmente cuando hay murciélagos aplican dos veces plaguicida. Cuando no hay murciélagos aplican tres veces plaguicida. Entonces, ese es otro ahorro en términos del dinero que ya no se gastó en plaguicidas, pero no hemos hecho la parte de la parte médica, ¿no? Uh-huh. Wow, o sea, más problema todavía, ¿no? Más problema. Un par de preguntas más de nuestro colega brasilero Darwin Díaz Fagundes. Tenemos un Darwin acá en la universidad. Pregunta. Teniendo en cuenta que en Brasil las personas no les gustan y al final matan los murciélagos por el simple hecho de existirin, ¿cómo fue para el pueblo mexicano? ¿Cómo los mexicanos lo vean, sabiendo de todo, de la importancia, etcétera, para la economía y la cultura del país? Pues les doy una pista, miren. Me costó mucho trabajo
Y no soy yo solo, somos muchos en el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, que fue el primer programa de conservación de murciélagos que surgió. Hoy existe la RELCOM, la Red Latinoamericana. Brasil es parte, pero tengo entendido que Brasil es un país tan gigantesco que necesitan subprogramas en cada región. Yo los invito a que visiten este otro sitio, bioconciencia.org, donde van a encontrar todos los materiales de educación ambiental y van a encontrar la historia de cómo lo hicimos, y también que visiten relcom.org. Y ahí están también toda la historia de todos los planes, ¿no? No canto victoria, pero sí quiero decirles que cuando yo empecé este programa, estamos hablando de 1993, por allí, yo era el único que hablaba a las noticias, al radio, a la televisión, cuando salía una nota mala sobre murciélagos. Hoy por hoy, no solamente no soy el único, ni siquiera soy el primero. Hay muchos mexicanos que ya saben cómo está el asunto y que hablan por teléfono a las radiodifusoras, etcétera, decir, no es cierto, los murciélagos no hacen eso, ta, 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 ta. Entonces, en este caso, yo no tengo conocimiento de que en México se hayan matado murciélagos por este tema de COVID. Lo que sí sucedió en el Perú, en Colombia, en Indonesia, en Ruanda, en Cuba y en muchos otros países. Aquí yo no tengo conocimiento de ninguno de esos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Muchísima educación ambiental, que hay que bajarse de la y esta fue la charla que di allá en Brasil el año pasado, hay que bajarse del pedestal de la Torre de Marfil, de ser un académico de universidad, y llegar a hablar con la gente que vende manzanas en la calle, con la gente que está en el campo, incluso con los niños de kinder y con los senadores, y explicarles todo esto. Todos tenemos mucho trabajo que hacer. No, fantástico, es totalmente verdadero. El colega francés tiene una pregunta a vos. Si hay ahora una protección especial o prácticas de bioseguridad para trabajar con murciélagos para prevenir cualquier tipo de transmisión de... Buenísima la pregunta, François, muchísimas gracias. Como saben, yo soy copresidente del Grupo de Especialistas en Murciélagos de la Unión Mundial para la Naturaleza. Por allá de febrero, marzo de este año, que nos dimos cuenta de que esto estaba pasando, y cuando salieron las noticias de que algunos tigres en el zoológico del Bronx en Nueva York habían sido infectados por seres humanos, armamos un grupo, mi copresidenta Tiga Kingston y yo, armamos un grupo de virólogos, epidemiólogos, inmunólogos, biólogos de murciélagos, etcétera, que nos reunimos cada martes y nos seguimos reuniendo cada martes para analizar cuáles son las posibilidades y para generar, ¿cómo se llama? Esas políticas que ahorita les voy a dar el sitio web. Para que lo visiten, y ahí tenemos Specialist Group. Ahí tenemos infografías, tenemos toda la información referente a lo que se tiene que hacer, a las precauciones que tenemos que hacer. Obviamente, yo como copresidente del grupo de especialistas, tengo que guiarme por lo que los expertos nos han dicho. Pero aquí en corto, y gracias por la pregunta, ahí está el sitio web. Tenemos la fortuna de que ya existe un estudio publicado de unos alemanes que tienen Rosetus egyptiacus, un zorro volador cautivo allá en Alemania, y que de 19 animales infectaron a 16 con cargas virales de COVID, órdenes de magnitud más grandes de lo que se necesita para infectar a un ser humano, y vieron cuál iba a ser el proceso. De los 16 infectados, 6 tuvieron síntomas transitorios, estornudaron, moquearon, etcétera, pero se recuperaron. Y los otros, ni siquiera se replicó el virus. Y los otros 3 que no fueron infectados, que estaban en coexistencia, nunca se infectaron. Es la primera indicación. No quiero decir que por eso los murciélagos no los pueden sufrir. Luego, hay otros 2 estudios que están en proceso de publicación y estoy esperándolos,
que se hicieron en los Estados Unidos con dos especies de murciélagos insectívoros, Eptesicus fuscus, que también vive en Brasil, y Myotis lucifugos. Y a esos también los infectaron con cargas virales muchísimo mayores de lo que se necesita para infectar a un ser humano. En ninguno de los casos, en ninguno de los murciélagos, el virus se replicó en el murciélago. No pudieron. De todas maneras, son tres especies de más de 1,400. No quiero decir que vamos a decir que no se pueden infectar hasta que lo hagamos en 1,400, pero sí la evidencia está guiándonos a que no se van a infectar tan fácil. Habiendo dicho eso, a lo mejor ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube donde subo un video de una especie de murciélago cada semana, Tengo ya más de 200 especies de murciélagos, tengo algunas de allá de Brasil, que precisamente grabamos allá el año pasado, y hoy por hoy los nuevos videos que estoy grabando los tengo que hacer con guantes, puesto con guantes y con careta y con máscara para minimizar el riesgo. El riesgo es bajísimo, pero existe, y por eso lo tenemos que tener con cuidado. No, fantástico. Y los ejemplos también, ¿no? Para no escuchar tantas críticas, sino para no ampliar toda una polémica desnecesaria, ¿no? Etcétera. Tenemos una pregunta más de la colega María Estela Marelli. Pregunta si, de acuerdo que no existen tantos estudios de las tiendas, estudios hechos con murciélagos, si usted no estaría interesado en hacer colaboraciones con brasileros. Ya está aprovechando, che. Pero ¿cómo creen que no? Por supuesto que sí, yo estoy dispuestísimo a colaborar con quien quieran. Yo tengo colaboraciones, hoy por hoy tengo proyectos o estudiantes en 16 países del mundo, de 4 continentes. En Brasil tuve a estos dos estudiantes en la Universidad de Río Grande do Norte, pero ya se acabaron, ya son los dos doctores, se acaban de graduar, es más, se acaban de casar hace 2 semanas. Mira vos. Entonces, por supuesto que búsquenme, mándenme un mensaje y nos ponemos a trabajar. Lo de las tiendas de murciélagos es verdaderamente fascinante, pero no quiero dejarlo allí. Ahorita estamos empezando otro estudio. Dentro de un año vamos a tener arroz bat friendly. Wow. Ya tenemos aquí los campos, ya estamos demostrando cómo los murciélagos están protegiendo a la cosecha del arroz por comerse las plagas, y le vamos a dar a los agricultores que están trabajando con nosotros el sello bat friendly. Pero ahí no termina la cosa. El siguiente paso es que vamos a poner casas de murciélagos, y esto es inspirado en un proyecto que tienen unos colegas míos de Cataluña, allá en la península ibérica, donde han demostrado que poner casas de murciélagos a la orilla de los arrozales reduce muchísimo el daño por plagas. Pues eso es lo que vamos a hacer, y les vamos a dar su sello. Así es que con mucho gusto. Global South Bats, muy bien, Larisa. Excelente. Sí, porque año pasado usted comentó durante su charla, ¿no? De la posibilidad de recibir estudiantes, de hacer trabajos en conjunto. Y bueno, en el sur de Brasil tenemos muchas plantaciones de arroz. Si no me equivoco, es el sitio más importante del Brasil, ¿no? Y aparte de otras culturas, etcétera. Y entonces sería súper interesante. Claro que sí. Mi colega, dos colegas nuestros, el profesor Luis Ernesto Schmidt comenta, ¿no? Que existe una iniciativa con la Universidad Federal de Pelotas, con la profesora Ana Rui, con los murciélagos tadárida, ¿no? De las casas. Excelente. Y el profesor nuestro también, Pablo César Lema Albornoz, es un colega colombiano. ¿Podría ser posible que las mutaciones de las actualmente encontradas en los animales silvestres, como los de bisones de la Dinamarca, podrían, Pablo, no sé, me aparece algo blanco, si quieres abrir el audio. Sí, sí, podrían cambiar las cepas que circulan entre humanos. Mira, Pablo César, yo no soy virólogo, pero sí sé que, y esto es muy trillado, se ha dicho muchas veces, los virus no tienen palabra de honor. No sabemos qué van a hacer los virus en la próxima iteración, en la próxima, el próximo año, no sabemos qué van a hacer. Es posible, ya surgió con los bisones allá. Lo único que podemos hacer es seguirnos cuidando y mantener esas tres líneas: el efecto de dilución,
controlar los mercados húmedos y reducir nuestro consumo de carne. Y eso es lo único que podemos hacer. Por el lado de la virología y de la inmunología, pues vienen las vacunas. Pero a ver cuánto nos van a proteger las vacunas. Este ya es una caja de Pandora que se abrió y que va a ser muy difícil volver a cerrar. Y aquí, obviamente, quiero decirles, todos ustedes están muy, muy conscientes de esto. Somos demasiados los humanos y nos seguimos reproduciendo y sigue creciendo nuestra población. Pues adivinen qué va a pasar con el mundo. Lo siento, así está la situación. Sí, verdad. Cualquier clase de ecología poblacional ya explicó eso, ¿no? Exactamente, todos lo sabemos. No quiero terminar con una nota triste, con una nota pesimista o negativa, porque yo estoy absolutamente convencido de que los jóvenes traen la solución. Y no se trata de decirle, pues ahora les toca a los jóvenes y yo ya me voy. De ninguna manera. Las generaciones mías, las de ustedes, etcétera, los vamos a seguir apoyando y ayudando a que ustedes ya nos quiten del medio y ustedes tomen las decisiones. Y si yo puedo hacer algo para empoderarlos y para ayudarlos a que las decisiones se tomen sobre la base de la mejor ciencia disponible, sobre la base de los mejores hechos claros demostrados, lo voy a hacer. Aquí voy a estar tanto como me preste la vida, pero no podemos desanimarnos, no podemos perder la esperanza. Viene un futuro muy brillante, pero depende de todos el empezar a hacer cambios en nuestras vidas. ¿Desde cuánto tiempo tardamos en la ducha? Que puede ser, digo, yo hace 10 años me tardaba yo 10 minutos en la ducha. Hoy estoy en 4 minutos, 4 minutos. Y conste que yo tengo ventaja, ¿verdad? Porque yo no me lavo el pelo. Pero, pero ustedes pueden empezar a reducir por allí, a ver de dónde viene su alimento, a involucrarse en la toma de decisiones. Hay mil cosas que puede uno hacer para reducir nuestro impacto en el mundo. Ah, fantástico, Rodrigo. Ya estamos como a las 7 de la noche acá. No sé si alguien tiene más una pregunta, pero nos encantó, ¿no? La charla fue genial, mejor aún que la otra, ¿no? Ay, muchas gracias, Larisa. Aunque tiene la distancia geográfica, ¿no? Es la parte buena de la pandemia, podemos conectar con gente de todos los lados del planeta, ¿no? Y su presencia acá. Que eso no quita que los voy a ir a visitar, pero ya en físico, el año próximo, esperamos. Y gracias a ti, Isidoro, porque fuiste tú el que me invitó. Muchísimas gracias por facilitar todo esto. He estado muy contento, las preguntas sensacionales y espero que sigamos en contacto entonces. Sí, señor. Nuevamente, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Isidoro, a Patricia, que tuvieron todo el contacto con el profesor Rodrigo y por el tiempo de todos ahí hoy por la noche. Y deseo mucha salud.